Saludos amigos. Hemos mencionado muchas veces que Colombia es un país que goza de una diversidad de ecosistemas que hallamos en los diferentes pisos térmicos que poseemos en nuestra geografía nacional. Y esto nos llevó a consagrarnos desde tiempos de antaño como una nación con vocación agroecológica, agropecuaria. Pero en este video vamos a hablar de riqueza ambiental, ecológica, nuestros entornos naturales, ese capital ambiental que poseemos a lo largo y ancho del país, con unos impactantes paisajes naturales enmarcados en todo ese entorno agroecológico, en donde muchos emprendedores del campo han hallado la forma de explotar racionalmente y sosteniblemente esa riqueza paisajística y natural para el disfrute del ecoturismo. Hay muchos emprendedores que, luchándola, hoy poseen su tierrita, su pequeña finca, su predio, y muchos de ellos han trabajado duro y le han hallado la vocación a esa finca, ya sea con modelos agrícolas, pecuarios o diversa en su sistema de producción, como hemos visto ejemplos aquí en Travesía Agropecuaria. Pero hay fincas que sus áreas no son mecanizables o no son aptas para ganaderías, y sería un crimen contra la naturaleza intervenirlas para montar un modelo productivo agrícola o ganadero, ya que estos predios, estas fincas, de por sí son verdaderos tesoros creados por la naturaleza con vocación para ser conservadas como reservas naturales y ser cuidadas por sus propietarios para el disfrute de los turistas que les encanta sumergirse en una aventura en medio de la naturaleza. Este tema del ecoturismo y las fincas ecoturísticas no es nada nuevo, y en los últimos años ha ido creciendo la demanda de este servicio turístico, sobre todo en temporada de vacaciones. Fincas con atracciones naturales como esta pululan a lo largo y ancho del país. Lo que ocurre es que cada una de ellas tiene su encanto en particular, su atracción, su clima, y desde luego cada una tiene su paisaje característico. Estamos en el lado oriental de la cordillera oriental de los Andes en Colombia, en lo que llamaríamos la parte alta de la cuenca del río Güejar, y para ello nos hemos venido de nuevo a la zona rural del municipio de Lejanías, en el departamento del Meta, aquí en Colombia. Sean bienvenidos una vez más a Travesía Agropecuaria, aquí en Canal de los Llanos. Estás viendo Travesía Agropecuaria. Colombia posee grandes ventajas cifradas en la riqueza natural y en la pujanza de sus gentes para lograr el anhelado desarrollo social y económico a través del ecoturismo, y de esta manera generar reconocimiento a nivel mundial aprendiendo a explotar sus ventajas competitivas dentro de lo que se denomina el marketing verde. Evidencia de lo anterior son las regiones como el eje cafetero colombiano, región de Santander, costa atlántica y pacífica, Tolima, Huila, Antioquia, Valle del Cauca y muchas regiones más, donde se ha venido desarrollando el ecoturismo de manera vertiginosa gracias al potencial y la riqueza natural que debemos de conservar, proteger y explotar racionalmente. Cada región tiene lo suyo, su paisaje característico. Ejemplo sencillo de esto son las piscinas del río Güejar, en el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta. Aquí los ecoturistas vienen de otras regiones a conocer estos paisajes, recorriendo los senderos para recrearse. Esto ya hace más o menos unos 7 a 8 años que empezó a moverse como turismo. Miraron los dueños de acá de la finca, miraron como una opción viable para entrada económica, pues, como se dice. Entonces empezaron a funcionar sobre el sector, ya hace sí, como de 7 a 8 años más o menos aproximadamente, que comenzó a movilizarse lo que es acá el turismo en esta parte. Pues acá primeramente contamos con una buena atención, tenemos servicio de habitaciones, almuerzo, brindamos con un excelente servicio. Les ofrecemos los sitios turísticos, lo que es las piscinas naturales del río Güejar, recorrido por sendero ecológico hacia el jacuzzi y cascada Caño Lajón.
Nos gustó, venimos de la parte de Cundinamarca, digamos, liderando con límite a Tolima. Veníamos a conocer el llano y buena expectativa, excelente. Yo no sabía que habían ríos tan cristalinos. Donde vivimos pasa un río que se llama el río Magdalena y es súper oscuro. El Sumapaz también y no. Acá es súper bonito. Muy recomendado. Maravilloso. Colombia es un país privilegiado por su ubicación geográfica, por lo que el desarrollo de su economía tiene muchas oportunidades en la exportación de servicios ecoturísticos. Pero en algunas regiones del país se cuenta con una serie de obstáculos, como violencia, poca infraestructura vial, falta de capacitación, entre otras, que impiden que se desarrolle la industria turística. Con la unión de las comunidades rurales y el apoyo del Estado, estos obstáculos pueden ser superados, pues el Estado tiene la facultad de generar políticas que protejan y favorezcan la actividad turística, para que de esta manera se pueda convertir el ecoturismo en la base de la economía de varias regiones en Colombia. Están dadas las oportunidades para los que tienen predios o fincas, se asocien con los vecinos, diseñen sus rutas y atracciones ecoturísticas. En estas asociaciones cada uno hará lo suyo, solicitando apoyo y asesoría a las instituciones encargadas y esforzándose por capacitarse para ofrecer un buen servicio. Sí señor, pues acá estamos en una pequeña asociación que hicieron los mismos finqueros. Hay 5 fincas, los cuales cuentan con las mismas actividades, con el mismo derecho al mismo río, a los mismos sectores, con establecimiento para hospedaje, almuerzo. Y todo, son 5 fincas que están asociadas entre todas para brindarles una mejor comodidad a todo el turista que entra. El ecoturismo ha venido despertando interés e incrementando su demanda, teniendo en cuenta que el país cuenta con ventajas competitivas naturales suficientes para ser exportador de esta clase de servicios. Se hace necesario que se desarrollen modelos ecoturísticos que permitan utilizar todo este potencial para que por medio de la exportación de turismo ecológico se pueda apalancar la economía de muchas regiones del país. Gracias amigos por ver nuestros videos y no olviden apoyarnos. Hasta muy pronto.